Hola, soy Carlos Buitrago. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Soy Autónomo Televisión. Si ustedes quieren estar informados de una manera diferente y autónoma todos los días, lo pueden hacer a través del hashtag Estoy al Día. Información útil de Soy Autónomo Televisión en redes sociales. Síganos en Twitter, recuerde, numeral Estoy al Día. Vamos a ver enseguida los adelantos del programa que el equipo de producción preparó para esta emisión. Les contamos cuáles son los costos del chikungunya en Santander. Por fortuna en Santander no ha aparecido de manera súbita, el crecimiento ha sido paulatino y la verdad no se ha generado ningún tipo de alerta. En Panorama, la era del emprendimiento, ¿por qué los sectores público y privado apoyan ideas de emprendedores? Tenemos empresarios jóvenes, dinámicos, apostándole al crecimiento fuerte y son los que nos están llevando a tener estas cifras económicas en el departamento. Hoy en nuestra historia, la División de Aviación Asalto Aéreo. La función mía es la de encargarme de los pacientes, si viene con algún tipo de herida. La UNAP abrió sus puertas al baloncesto profesional. En su coliseo se disputa la Copa DirecTV. Me ha sentido muy bien en esta cancha, en esta nueva casa de nosotros, de los búcaros. El virus del chikungunya llegó para quedarse. Santander, por ser una zona endémica, refleja un incremento en el número de pacientes que reportan los síntomas de esta enfermedad, que si no se atiende a tiempo, puede dejar graves secuelas. Soy Autónomo TV, averiguo cuáles son los costos que acarrea la picadura de este mosquito. Los virus del chikungunya y el dengue siguen siendo la primera causa de consulta médica en clínicas y hospitales de la región. A esta fecha se registran 7.680 casos en Santander, de estos 5.200 han sido en la capital del departamento. Hemos invertido recursos importantes, lo importante del tema del chikungunya es que ya está en declive. Digamos, ya pasó la parte epidémica, vamos a entrar seguramente el año entrante en la parte endémica. En la costa caribe, donde primero llegó, podemos decir que este tema ya ha desaparecido, nos preocupan ciertos brotes en el sur del país. Por fortuna en Santander no ha aparecido de manera súbita, el crecimiento ha sido paulatino y la verdad no se ha generado ningún tipo de alerta porque los servicios de salud han sido suficientes. La Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga cuenta con un grupo de control de vectores, manejado por el área de saneamiento, quienes estructuraron un plan de choque para el control del virus. Además, la intervención en IPS para capacitar al personal de salud, educación de casa en casa, para mostrar cómo nacen los criaderos y la socialización en medios de comunicación sobre cómo eliminar estos mismos, siguen siendo los ejes más importantes. Este año hemos invertido alrededor de unos 300 millones de pesos en lo que tiene que ver con contratar la empresa que aplica este químico, en contratar la aplicación de biolarvicidas, principalmente en sumideros, en alcantarillas, que están ubicadas en sitios cercanos a instituciones educativas o aquellas zonas donde tenemos una mayor cantidad de personas. Las visitas a las empresas, las visitas a las instituciones educativas, las visitas a las instituciones de salud. Los costos de pronto no han sido calculados, básicamente esto se maneja con reposo, con analgésicos locales, entonces los costos de los tratamientos no son muy altos. Sí hay un costo importante que se debería calcular, es el de las incapacidades, porque el chikungunya, a diferencia del dengue, tiene incapacidades más largas. Tenemos ya personas de más de un mes con incapacidad y eso tiene un costo en la productividad del departamento. El problema del chikungunya es que, como en algunas personas se puede demorar hasta 6 meses con los dolores articulares, no solamente es el tema de costos de tratamiento, sino es la incapacidad que puede producir la enfermedad. Y eso se vuelve pues una persona que no pueda ni caminar o que se sienta limitado, pues, y si es una persona productiva, ¿no? Laboralmente, pues se va a ver muy limitado y va a dificultar mucho su trabajo. Y ahí sí van a aumentar los costos para él y para su familia y para todos, ¿no? Con el fin de disminuir el número de personas enfermas de dengue y chikungunya a nivel mundial y en Colombia, la Universidad Industrial de Santander ha trabajado en el diseño y desarrollo de trampas que sirven para monitorear y eliminar su vector, el mosquito Aedes aegypti. Lo que nosotros queremos realmente es que esto sirva para evitar que tengamos personas enfermas y obviamente personas que se estén muriendo por estas enfermedades. Aquí lo que vemos es la parte final de la entrada, pues el mosquito entra por este lado, entonces ustedes se dan cuenta que es oscuro.
esta combinación de colores tiene toda una explicación que nosotros la hemos evaluado en el laboratorio. Entonces las chicas en su trabajo de grado descubrieron que esta combinación era mucho mejor que tenerla sola, así, o mucho mejor que tenerla negra totalmente. Ustedes ven que los mosquitos siempre los encuentran uno en áreas oscuras. Y ellos les gusta el color oscuro para poder esconderse. Pero el rojo les ayuda a localizarse. Entonces, si tenemos un compuesto como el que está aquí, este compuesto químico, ella va a sentir el aroma del compuesto químico y ella va a buscar la forma de entrar. ¿Sí? Ella va a buscar por dónde entrar hasta que logra encontrar el lugar que la va a conducir directamente al CEO. Entonces, una vez ella entra, ella queda presa acá en este lugar y va a intentar buscar la salida. ¿Sí ves? Entonces, intentando buscar la salida, va a encontrar el adhesivo y en el adhesivo va a quedar pegada. La universidad tiene una oficina de transferencia tecnológica donde ellos ya están pensando en comercializarla, ya están encontrando socios para poder encontrar a alguien que quiera dedicarse a producirlas en cantidad y comercializarlas. Este programa es realizado por estudiantes, docentes y profesionales del Programa de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Estamos en Soy Autónomo Televisión. Hacemos un corte y ya volvemos, pero antes, Laura Contreras nos presenta los comentarios de nuestros seguidores en redes sociales. Recuerde que puede interactuar con nosotros a través de este espacio. Estamos presentes en las redes sociales Facebook y Twitter. Búsquenos como @soyautonomounap. A propósito del tema de análisis de la presente emisión, le preguntamos a nuestros seguidores, ¿por qué creen que no se ha podido erradicar el brote de chikungunya en Bucaramanga? @martorres267 dice, es otro mosquito más, lo bueno sería eliminar los criaderos. @posligua dice, hay que aprender control vectorial, ser agresivos en fumigaciones, descubrir y eliminar criaderos y educar a la población. Además, preguntamos a nuestros seguidores, ¿qué temas o historias les gustaría ver de Bucaramanga? @patinoleslie dice, movimientos juveniles, líderes sociales, ambientales y candidatos jóvenes. Si usted desea participar sobre este u otros temas de la región, lo puede hacer a través de nuestra página en Facebook, Soy Autónomo. Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB, elige ser autónomo. Véanos todos los miércoles a las 9 de la noche por el canal TRO. Soy Autónomo Televisión, periodismo joven. El desarrollo de la tecnología ha dado pie para que exista un movimiento universal alrededor del emprendimiento. Cientos de sueños se convierten en negocios reales, mientras que otros se aplazan o infortunadamente fracasan. El siguiente es el panorama del emprendimiento aquí en la región. Desde el 1 de enero de 2015 hasta el pasado 31 de julio, en la región se crearon 8.634 nuevas empresas. De ellas, el 99% han sido constituidas como micro y pequeñas empresas. Yo quisiera resaltar que el tejido empresarial santandereano es muy joven, lo cual quiere decir que tenemos empresarios jóvenes, dinámicos, apostándole al crecimiento fuerte y son los que nos están llevando a tener estas cifras económicas en el departamento. Esta ola nueva de emprendimiento ha sido liderada en su mayoría por jóvenes que han encontrado en la tecnología una puerta abierta a la creación de nuevos modelos de negocio. Bueno, lo primero que yo vi antes de empezar Exploiter es que había un mercado.
tal vez no había un mercado desarrollado, pero había algo, había un nicho, y era importante empezar a abordar ese mercado aquí en Latinoamérica. Lo segundo que vi era que no habían soluciones eficientes para las personas que querían aprender hacking. Exploiter.co es una página web en la que se enseña a hackear con el propósito de encontrar los errores que una empresa pueda tener en sus sistemas electrónicos. Sin embargo, aún no se puede pensar que en la región se creen nuevas compañías digitales de impacto nacional o incluso mundial. Todavía nos falta un montón, nos falta mucho, pero pues eso es normal. En realidad es un tema muy, muy nuevo acá en el país. Pero digamos que se ha avanzado mucho en los últimos años. Según datos aportados por el Observatorio de Competitividad de la Cámara de Comercio, en Santander se crearon 88 nuevos comercios por cada 10.000 habitantes. Muchos de ellos han sido el resultado de programas dirigidos a forjar emprendedores. Se han apoyado 170 empresas, se han desembolsado más de 12.500 millones de pesos y hemos contribuido con la generación de 716 nuevos puestos de trabajo en Santander. En el cuatrenio nosotros teníamos una meta de 155 emprendimientos y vamos en 148. Se unen a ellos iniciativas dirigidas a emprendedores como apps.co del gobierno nacional, Más Ideas, Más Empresas, el programa de empresarias colombianas por la competitividad y Coworking Labs. No obstante, la generación de empresas sigue dirigiéndose hacia la creación de productos ya existentes. Nos estamos enfocando mucho en los salones de belleza, en las papelerías, en los micromercados y entonces se nos está armando una saturación de ideas de negocio. Digamos, todo es de alto impacto, de pronto no se ve, se ve en una menor proporción, de pronto proyectos de servicios, de pronto porque a veces la innovación no es tan fácil evidenciarla. ¿A qué se deberá el crecimiento acelerado del emprendimiento en la región? ¿Estará aumentando el desempleo? Sin realizar una distinción entre innovación tecnológica como páginas web o emprendimiento familiar como empresas de calzado, la generación de nuevos comercios en la región ha disminuido los índices de desempleo en los últimos años. Según cifras entregadas por el Ministerio de Trabajo, en Santander el desempleo disminuyó 2 puntos porcentuales en el 2015 respecto a los últimos 4 años. Haber bajado no a un dígito, sino mostrar como departamento el mejor indicador en desempleo es supremamente importante. ¿Cambió la mentalidad de trabajar para alguien y formar mi propia empresa? De alguna manera, dentro de las universidades estamos desarrollando motivaciones y cultura emprendedora para que durante la universidad desarrollen sus ideas de negocio para que se conviertan también en su proyecto de vida. Indiscutiblemente estamos en una sociedad mucho más globalizada y las oportunidades que nos brinda el internet y las redes sociales de llegar a un mayor número de consumidores están siendo aprovechadas por los emprendedores locales. Pese a que en el último mes, tras aprobada la ley 1727 de 2014, se cerraron 21.925 empresas en la región por no haber renovado su matrícula mercantil desde hacía 5 años, todo apunta a que el 2015 termine superando las más de 16.000 empresas constituidas el año previo. Faltan 5 meses y las ideas seguirán apareciendo. Si ustedes quieren establecer contacto con nosotros, recuerden que estamos en redes sociales a través de Twitter en la cuenta @soyautonomounap, en Facebook en la página Soy Autónomo y en YouTube en el canal Soy Autónomo. En cualquiera de ellas puede comentar los temas de cada emisión, proponer el cubrimiento de otros o calificar cada uno de nuestros trabajos. Ya regresamos a Soy Autónomo Televisión, pero antes, más comentarios de nuestros seguidores. En redes preguntamos, ¿creen que en Colombia vale la pena emprender y crear empresa propia? ¿Se brindan los apoyos y garantías necesarias? En Twitter, @JoeMejía92 dice, lastimosamente vivimos en Colombia y la gente se acostumbra a ser un simple empleado. Casi nadie se arriesga a crear empresa. Henry Gualdrón dice, tomar la decisión de iniciar un emprendimiento no es fácil. Tiene que tener un grado de dificultad, de lo contrario, cualquiera lo haría. @AJamaica dice, el mayor reto de crear una empresa puede darse del lado fiscal y no del talento o falta de ideas. Y finalmente, @John-Estebank comenta, Colombia no es un país que dé garantías para crear una empresa. Recuerde que puede participar con nosotros enviando sus fotos, videos, comentarios, pero también proponiendo historias a través de nuestra cuenta en Twitter, @SoyAutónomoUNAP. Y también puede estar informado de una manera diferente y autónoma a través del hashtag #EstoyAlDía, una producción de Soy Autónomo Televisión en redes sociales. Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB, elige ser autónomo.
2. Soy Autónomo Televisión sirvió para que nuestra pieza audiovisual se viera y llegáramos a la nominación de los Césares en la Universidad de Manizales. Se constituye como el laboratorio de prácticas ideal para que nuestros estudiantes aprendan a hacer televisión en terreno. Mi experiencia como voluntariado acá en Soy Autónomo ha sido increíble, que nos dan la oportunidad a los estudiantes de romper esas barreras y esos miedos a los que nos vamos a enfrentar día a día cuando nos graduemos. En todo este tiempo han pasado por este laboratorio más de 100 estudiantes de periodismo. Ha sido satisfactoria porque he aprendido mucho y me dan esa oportunidad. Soy Autónomo Televisión. Soy Autónomo Televisión, periodismo joven. Hoy les damos la bienvenida a mi compañero en el set, Nicolás Corredor. Y yo, Lía Carolina Suárez, estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Periodismo joven. El Ejército de Colombia tiene su propia aviación. Esta unidad cumple la misión de apoyar a sus compañeros en tierra y realizar operaciones especiales. Un equipo de Soy Autónomo Televisión los acompañó en esta larga sesión de entrenamiento. Soy Autónomo Televisión, nos desplazamos hasta Cúcuta para conocer a la unidad de búsqueda y rescate CISAR de Aviación Ejército, una labor mucho más compleja y humanitaria de lo que se cree. Son pocas las veces en las que en la opinión pública se ha hablado de la compañía CISAR, el equipo de búsqueda y rescate en combate que el Batallón de Operaciones Especiales de Aviación Ejército tiene con el fin de evacuar a sus soldados, pero también brindar auxilio a la población vulnerable e incluso a esos enemigos de la guerra que ponen en riesgo la vida de sus compañeros. Así es como 13.251 colombianos, sin importar el bando que representen, le deben la vida a esta compañía. La compañía de búsqueda y rescate en combate es la encargada de planear, coordinar, ejecutar las diferentes misiones para garantizar la supervivencia de los soldados aviadores y de las propias tropas, de realizar búsqueda y rescate al personal de sistema rival y apoyar a la población civil. La función mía es la de encargarme de los pacientes, si viene con algún tipo de herida, tratar de brindarle la mejor atención. Lo que a mí me corresponde es garantizar la seguridad de los rescatistas que bajan a hacer el trabajo de la evacuación. Disponibles las 24 horas del día, los soldados de la compañía CISAR saben que deben estar atentos, pues en cualquier momento puede llegar la orden de estar listos en 5 minutos en el helipuerto para realizar un rescate, que puede ser la recuperación de un grupo de soldados en medio del combate, la evacuación de una familia que se encuentra a minutos de ahogarse en la creciente de un río, auxiliar a un guerrillero o atender un parto en pleno vuelo. Nosotros somos respetuosos de los derechos humanos, no importa si es un guerrillero, si es población civil, si es la misma fuerza, estamos dispuestos para cualquier evento prestarle la atención humanitaria que requiere. Nos encontramos con eventos supremamente críticos, los cuales son de amputación, heridos por arma de fuego, los cuales nuestros enfermeros, a través de sus diferentes técnicas y maniobras que desarrollan, pueden estabilizar a estas personas, llevándolas del área de combate hasta el dispensario. Los que nosotros utilizamos, en este caso serían mosquetones, utilizamos las diferentes clases de cuerdas,
que es la que vamos para la maniobra de estado. En el momento que ellos van a hacer el descenso, a mí me tengo que estar seguros que yo los pueda anclar bien a ellos o que los ancle bien para cuando ellos van a descender, no va a pasar un accidente, se van a ver en caída libre. Desde Tolemaida, este equipo es preparado para brindar apoyo en lo que denominan la hora dorada a víctimas que se encuentran en ambientes hostiles. Esto a través de técnicas terrestres, fluviales y aéreas. La compañía de búsqueda y rescate está conformada por 4 pelotones: el pelotón de selva y montaña, el pelotón de anfibios, el pelotón de urbano y contamos con el pelotón de destrincación. Es frecuente heridas por artefactos explosivos. Esas son esquilas múltiples, sean todo el cuerpo. La hora dorada es crucial para estos eventos, lo cual es, sabemos que el porcentaje de heridos y muertos se presentan en esta hora, los cuales pues los estabilizamos para llevarlos en el menor tiempo posible para que su supervivencia sea eficiente. Aunque en la mayoría de ocasiones estos soldados no vuelven a ver a quienes rescatan y mucho menos a recibir un agradecimiento por ello, el compromiso no cesa por llegar a cumplir aquella promesa escrita en el escudo de su compañía, para que otros puedan vivir. La Universidad Autónoma de Bucaramanga abrió sus puertas al baloncesto profesional. El equipo Búcaros, que disputa actualmente la Copa DirecTV, tiene como sede el Coliseo del Centro de Servicios Universitarios de la UNAB. Búcaros, el quinteto más ganador de la Liga Profesional de Baloncesto del país, tiene como sede local para sus partidos desde el pasado 28 de julio el Coliseo de la Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB. Con una capacidad para recibir 2.000 aficionados, ya se vienen cumpliendo los encuentros deportivos de la Liga DirecTV 2015 segundo semestre. A raíz de las obras que se están realizando en el Coliseo Vicente Díaz Romeros, Carlos Parra, presidente de Búcaros, acudió a la universidad para buscar hacer los partidos del segundo semestre en el Coliseo CSU de la universidad ubicado en el barrio Las Terrazas. Eso tiene unas implicaciones para los vecinos que hemos conciliado con ellos, con las juntas de acción comunal, y la policía y el tránsito van a colaborar para que no sea un motivo de dificultad para el vecindario y antes por el contrario sea una oportunidad de esparcimiento y Bucaramanga siga presente en el baloncesto profesional colombiano. No es fácil lo que la universidad acaba de hacer con nosotros, de darnos un espacio para poder competir, de prestarnos los parqueaderos para que el público asista y de cedernos gentilmente la cancha para los partidos. El Coliseo de la UNAB se trasladó el maderamen del Vicente Díaz Romero. Así las cosas, el equipo este año buscará el primer título para Búcaros en la Liga DirecTV. Estamos en un punto en el cual vamos a poder competir y eso es lo importante. Nos encanta el lugar, es muy cómodo, las instalaciones son muy tranquilas, la cancha se siente muy bien, es excelente, me encanta. Me ha sentido muy bien en esta cancha, en esta nueva casa de nosotros, de los Búcaros. Me gusta el sitio donde estamos practicando. La comunidad universitaria puede asistir a los partidos de Búcaros descargando la aplicación móvil Elusian Go de la UNAP, ganar su boleta y reclamarla en la oficina de comunicaciones de la universidad. Así finaliza la emisión de hoy en Soy Autónomo Televisión. Con un agradecimiento muy especial por el vestuario a los almacenes Color 7 y Rosé Pistol. Vea la repetición de este capítulo y programas anteriores en nuestro canal de YouTube y recuerde que también estamos presentes en las redes sociales, Twitter y Facebook para que participe y comparta con nuestra comunidad su opinión sobre los temas de análisis e historia del programa. Búsquenos como Soy Autónomo, anímese y participe, su opinión es muy importante para nosotros. Los esperamos el próximo miércoles a las 9 de la noche por el canal TRO. Feliz noche.